Amigos, eh, pues sí, un tema recurrente en algunos lugares de, de conversación acerca del automovilismo y tiene que ver con Ferrari contra Lamborghini. Uh, es interesante, me parece que es un tema complicado, más bien polémico, porque se presta mucho a que. La gente que se apasiona demasiado de este tema, lo cual de hecho no está mal, eh, hace que pierda un poquito de objetividad acerca de algunas cosas. Por eso voy a tratar de hacer un, un análisis rápido, pero lo más completo que se me ocurre o con, o con los tópicos más importantes que habría que considerar para poder hacer una evaluación lo más objetiva posible al respecto. Eh, sin, sin tratar de que, de que nos dejemos llevar por las pasiones ni por este tipo de, de situaciones. Así que, eh, pues bueno, vamos a ver de qué manera lo podemos resolver. Eh, de, de entrada vamos a platicar del año de inicio de cada marca. Eh, mientras para 1929 Enzo Ferrari ya comenzaba su propia escudería eh, bajo su nombre. Ya había sido vendedor, mecánico y piloto de Alfa Romeo, lo cual pues le daba muchísima experiencia ya en 1929. Mientras que por el otro lado, eh, Ferruccio Lamborghini, quien eh, por cierto nació bajo el signo de Tauro, lo cual pues es un dato simpático al respecto, inicia su carrera como constructor de tractores en 1948, pero no fue hasta el muy conocido suceso del cual no vamos a hablar en esta ocasión. Eh, que al conocer o de alguna manera enfrentarse a Enzo Ferrari eh, pues decide hacer su propia marca de automóviles pero eso se da hasta 1963 lo cual hace que del de, de 29 al 63 hay 34 años de diferencia pues quiere decir hay 34 años ya de experiencia de una serie de cuestiones que llevaba alguna ventaja la, la marca la casa del cabalino rampante eh, luego habría entonces en este caso vamos a darle ese punto de la experiencia pues a Ferrari no luego habría que analizar el punto de la tecnología e innovación aquí considero que ambos tienen cosas a favor es obvio por el tiempo y por tener más campo en las competencias que Ferrari eh, pues ha usado las competencias como un laboratorio, tiene más camino recorrido, pero Lamborghini ha hecho una importante aportación, varias aportaciones importantes como por ejemplo el uso de la fibra de carbono que eh, no solo se utiliza para las cosas que normalmente se usaban en el campo automotriz, sino que lo empezó a usar en todos los automóviles, en los interiores y todo de esta manera, haciéndolos muy resistentes y muy ligeros. Eso pues es bastante importante. Fue eh, Lamborghini el primer auto que bautizado por la prensa, se bautizó como Superauto. Entonces eso pasó con el Lamborghini Miura. Eso también pues, se tiene que comentar. Eh, quizá el aporte más importante de Lamborghini es eh, la tracción integral. Muchos de estos autos eh, hay que agradecerlo al Departamento de Ingeniería de Automóviles de Lamborghini. Pero si vamos a enumerar cuestiones tecnológicas de las que actualmente disfrutamos en la mayoría de los autos, que nacieron, que vienen o que provienen de diseño de la casa de maranello. Mmm, la verdad, este programa no nos va a dar para eso. porque no son ni dos ni tres ni... no nos da para hablar de todo eso. así que este punto de tecnología se lo tenemos que dar a ferrari. Eh, vamos al siguiente punto. el siguiente punto existe una comparación más o menos obvia acerca de las marcas dentro de lo deportivo y lo moderno. Ferrari es más conservador, más sobrio, sí, innovador, pero con cierta elegancia. Claro que hay deshonrosas excepciones, pero Lamborghini en general es mmm, más pirotécnico, más teatral, dramático, espectacular. El sonido, wow, son verdaderamente toros desbocados. Si has escuchado un Lambo en persona, sabrás de lo que te estoy hablando. La presencia de estos automóviles grita, volten a ver, no son nada, nada discretos. De hecho, parece que su propósito fuera ser el centro de atención. ¿Pueden gustarte o no? A mí hay muchos Lambos que me encantan, especialmente después de que salieron del Contact, que aunque me gusta mucho, creo que se mantuvieron demasiado tiempo con este modelo. Fueron 16 años que, que tiene algunas variantes, pero básicamente seguía siendo el mismo modelo. Eh, pero en general después de esto han lanzado autos increíbles. Algunos son casi excesivamente futurísticos, pero lo innegable es que están diseñados para ser lucidos y presumidos en todo su esplendor. Además de que han realizado lanzamientos súper limitados con tan solo una unidad como el egoísta, tres unidades el veneno, 20 unidades el reventón o el sexto elemento, sexto elemento, perdón. Y eso ya les da una exclusividad muy superior a otras marcas. Pero Ferrari no se queda atrás. En este sentido, quizá tenga más one-off que todos los autos de la historia de Lamborghini juntos. Pero hablemos de precios. Son más costosos los Rambos en general. Porque con lo que te cuestan dos la Ferrari FXXK. Podrías comprar un Veneno. Lo cual hace que estos autos rebasen la estratosfera de las cotizaciones. Pero bueno, eso es cuestión específicamente de dinero. Si tienes el recurso lo puedes comprar. Pero... No siempre te puedes comprar un Ferrari, aunque quieras, ya que eh, están en colecciones inalcanzables, muchas veces confinados para la exhibición. Y porque aunque sea un auto de serie nueva, hay requisitos infranqueables para poder hacerte de uno. Además, de que si ya teniéndolo, no puedes. no puedes hacerle los cambios que se te den tu gana. Es como una dama a la que prometes tratar bien. Por el resto de tu vida. Mientras que el ambo es más como... ¿Cómo describirlo? Bueno. En una subasta. Eh, ¿Cuál es el más costoso? Pues les cuento. El ambo más costoso fue cotizado en 7.6 millones de euros. Se trata de un veneno roaster. ¡Wow! No puedo imaginar todo ese dinero. Pero... Eh, ¿Cuál es el auto de la casa Ferrari más costoso en una subasta? Pues en 2020 se subastó un Ferrari 250 GTO por 85 millones de euros. Eso sin contar que existen autos de esta marca que son literalmente invaluables. Ah, por esto de los costos es difícil dar un punto a uno a otro porque en cuanto a exóticos... El punto sin duda es para Lamborghini. Lamborghini son los autos más exóticos que se nos pueden ocurrir y que son más llamativos. Y en cuanto a costos, pues depende, es, un, es una cuestión de objetividad el tema de la exclusividad y de los precios. Pero es hora de hablar de otro rubro, que es la competencia. A las que por cierto Ferrucho Lamborghini consideraba una verdadera estupidez. Pero aún así han destacado con autos que se volvieron muy importantes para las categorías GT, eh, donde han logrado varios pollos importantes para la marca. Pero eh, en serio, en serio tendría que decirlo, no me parece que es del todo justo, que es rudeza innecesaria hablar de los 90 años de presencia en la máxima categoría de las competencias, que es la Fórmula 1, sin contar otras como también la GT. Solo en Fórmula 1 son más de 100 carreras, 239 veces el primer lugar, casi 800 veces en el podio, además de 16 veces ganado el campeonato. Sin duda, esto sería muy rudo. Así que hablemos de autos que son de mi gusto. Pues, hay varios de Lamborghini que tienen pues una línea muy atractiva. Mis favoritos son el Contact, independientemente de que es muy cuestionable su desempeño en la práctica real. Porque ya hemos hablado de que es un auto un tanto incómodo, que no es tan potente, que tiene varias cuestiones tecnológicas, pero uff. Para los que crecimos en la época en la que ese auto surgió, es un verdadero sueño. Su silueta, la aerodinámica, es precioso ese automóvil. Entonces, bueno, pues es muy, muy bonito. El Diablo me parece que está muy, muy agradable de ver. El Huracán y el Centenario, wow. Centrado especialmente en el Centenario Roadster, me parece una combinación exacta entre aerodinamia y elegancia. Me gusta muchísimo ese modelo. Pero... No, 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 no. No hablaré de los autos de Ferrari que más me gustan. Porque es obvio que hay muchísimos más. De producción que... En este programa no se trata de eso. Y ni siquiera de los que a mí me gustan. No nos daría el tiempo suficiente para hablar de ello. Así que pasemos. A un último rubro, que es la mercadotecnia. Eh, ¿Cuál de estas marcas tiene más presencia en la vida de los entusiastas? Pues veamos, Lamborghini tiene obviamente autos hermosos de muchas escalas. Han sido protagonistas en la pantalla grande y sobre todo en videojuegos. Eh, difícilmente hay quien no lo haya jugado en un juego de carreras donde no tenga presencia. O bien por cuestiones de licencia, tenga al menos un símil con un Lamborghini. Eh, también tienen accesorios, zapatos, lentes y otros accesorios. Sin duda, un área muy bien manejada por el grupo Volkswagen al que pertenece el Lamborghini. Eh, olvidé comentar eso, pero eh, ya no es una casa totalmente italiana. Ya perdió un poquito de su origen en ese sentido. Pero sin duda, hay muchos. Productos que logran hacer de esta una Love Mark. Pero, obviamente, eh, tampoco me daría tiempo de hablar de la cantidad de réplicas y productos que existen de la marca del Cabalino. Incluso, tienen un parque de diversiones en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, del cual ya hablaremos en otro programa en particular. Uf. Mucho que decir, yo creo que para todo hay gustos y preferencias. No podemos negar que Lamborghini sin duda es una marca magnífica y no pasa para nada desapercibida en los autos. Pero creo que fue un poco obvio lo que sucedió en este encuentro. Si quieren que platiquemos de otros versus, eh, háganoslo saber aquí, escríbanme y eh, pues nos vemos en otra cápsula. Espero que esta haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos para que también les llegue esta información. Si quieres estar al tanto de todo lo que publico, suscríbete al canal, dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones y seas el primero en enterarte de cuando hay una nueva publicación. También estamos en Facebook en donde tenemos información adicional que puede ser de tu interés. Hasta la próxima.